A partir del 2023, ya no se realizarán elecciones de parlamentarios del Mercosur. Tras la promulgación de la Ley 6570 en julio del año pasado, que da cumplimiento al protocolo firmado por los países miembros del Mercosur. Sin embargo, esta suspensión será de manera temporal, aclaró el diputado Jorge Ábalos Mariño, quien preside la Comisión de Legislación encargada de la modificación de 4 artículos del Código Electoral para dar cumplimiento a la ley. Hay un protocolo firmado por los 4 países que integran el Mercosur, en este caso Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, que ya fue protocolo que ya fue aprobado por ley. La ley es la Ley 6570/20, que suspende la elección de parlamentarios del Mercosur. El protocolo habla de que mientras se puedan llevar adelante elecciones simultáneas en los 4 países, o sea, se puede hacer elección al mismo tiempo, la elección de parlamentarios del Mercosur en estos 4 países, mientras tanto se suspende la elección y el Parlasur va a estar integrado por parlamentarios de cada país. Sin embargo, cada parlasuriano será designado por sus pares mientras queden suspendidas las elecciones. Este protocolo, también ya aprobado por ley, establece que mientras se dé o hasta tanto se dé la elección simultánea, el Mercosur, o el Parlasur en este caso, funcionará integrado por legisladores de los parlamentos nacionales de los estados partes. La calidad de nuestros parlasurianos electos dista mucho de lo que se necesita para defender los intereses de nuestro país. Prueba de ello es aquel histórico papelón de nuestro parlasuriano Nery Olmedo durante una entrevista en el 2018, tras la primera sesión del Parlasur en Montevideo, Uruguay. Mi enfoque es, hace tiempo yo que pensaba de hacer, coordinar con el parlamentario, ¿no? Que falta muchas cosas. Y bueno, yo para eso pone mi esfuerzo. Yo quiero hacer buscar vesca internacionales a través de los amigos, colegas. Como miembro del Mercosur tenemos que ser un poco igualitarios y regularmente. Espero que me da un manito cada uno.